want to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone. Atención al Plan GastroCádiz y Plan Devórame Otra Vez, porque ponemos a tu alcance un sistema único y exclusivo para promocionar tu negocio de hostelería y restauración. 14 medidas de marketing gastronómico. Alta en la web GastroCádiz y en la sección de recomendados por localidad. Incorporación en tu carta apetece de nuestras cartas recomendadas. 28 publicaciones mensuales en Facebook, 14 en plan GastroCádiz y 14 en plan Devórame Otra Vez. Recomendamos tu establecimiento con el adhesivo GastroCádiz, inserción en newsletter quincenales de recomendaciones y cartas. Masterclass con estrellas Michelin. Tu establecimiento en televisión y multidifusión en redes, en nuestro magazine Cádiz Devórame Otra Vez y en el programa gastronómico de emisión regional Pa Comer la Mar de Bueno. Creamos y diseñamos tu página de Google, Facebook y canal de YouTube y te asistimos con un community manager para tu diseño de post, noticias, carta digital quality mediante código QR y producción audiovisual de tu establecimiento, en el que incluimos hasta 6 vídeos promocionales para ti. No dejes pasar la oportunidad de reactivar la comunicación de tu negocio. Plan GastroCádiz y Devórame Otra Vez. Calidad, cantidad y continuidad a tu alcance. Bienvenidos a un nuevo programa de Pa Comer. La mar. ¡Qué bueno! Ya saben ustedes que este es el programa más gastronómico, pero el más gastronómico, ¿de dónde, Jesús? Del mundo mundial. ¿Y si eso dice Jesús? Eso va a misa y vuelve. ¿Y desde qué televisión? Dilo ahora o calla para siempre. ¿De qué televisión, Jesús? Desde la 8. 8 televisión. La televisión. Que no se enamora. El corazón. Buenas tardes, ¿qué desea? Yo quisiera una mascarilla. Muy bien, ¿qué la quiere? Por ejemplo, ¿la quiere higiénica, quirúrgica, FFP1, FFP2, FFP3? ¿La quiere con válvula, sin válvula? La más barata la quiero yo, porque esta ponerme la del codo y otra que me la quiero poner también aquí en la parte del cuello. Bueno, pues aquí tiene usted su mascarilla, sí. Y un montón de papeletas. ¿Papeleta? Un montón de papeletas. Pues mire, eso es para entrar y está usted en un concurso, en un sorteo, en el que le puede tocar 15 días, ¿sí?, a gastos pagados, con todo incluido, al mejor hospital de la provincia de Cádiz. Y si tiene usted un poquito de mala suerte, le tocaría en una habitación exclusiva para usted, con todo el equipamiento y totalmente atendido, sí, por una persona o por varias personas. Atención personalizada. Pero si ya el premio estrella, el no va más de los premios, es nada más y nada menos que un viaje al más allá. Ahora sí, señor. Ahora sí.
Ya estamos a mitad de enero, Jesús. Ya estamos a mitad de enero. Parece que fue ayer cuando estábamos tomando las uvas. Pero no, ¿sí? No. Ya, ahora estamos pagando los excesos de las Navidades. ¿Cómo está subiendo la cuesta de enero? Bueno, de momento sigo aquí en el programa. Sí, está subiendo poco a poco. Bueno, no sé si voy a subir. De momento sigo aquí, pero como contigo es toda una sorpresa, de momento bueno, como va a ser también una sorpresa para los amigos espectadores de 8 Televisión, el programa de hoy. Porque nosotros siempre tenemos tres objetivos fundamentales cuando comenzamos cada uno de estos programas, cada semana. La de entretener, divertir y la de informar de temas gastronómicos. Son los tres objetivos. ¿No? No. ¿No por qué? ¿Cómo dirías tú? No. ¿No por qué? Ya, si te parece, van sí. a ser cuatro a partir de ahora. Que cuatro que además es la mitad de ocho. ¿Te has dado cuenta? Sí. Pero eso no está metido en el guión. Nada bueno, de esto está pero, pero Jesús... Bueno, pues la tres más uno. Tú te apuntas a tres. Vale. Porque hay que sorprender. Y nosotros, nuestra misión, aparte de lo que has dicho tú, a mí me gusta sorprender. Y efectivamente, hoy le vamos a sorprender a todos los amigos espectadores de 8 Televisión con las dos propuestas que traemos hoy totalmente diferentes. Sí, sí. Totalmente, pero atractivas, cada uno en su línea. En su línea. Y una de ellas también va a servir mucho para fundamentalmente, pues, mirar el tema del bolsillo. ¿Eh? Pues sí, vamos y la otra para va, ayudar. Y la otra va a ayudar para poder conocer un establecimiento que está de moda en Jerez. Y poder darle a ustedes a conocer esta propuesta interesantísima. No os perdáis el programa de hoy. Y ya saben ustedes que ahora es el momento justo y cabal de poner un esqué, que son esas pequeñas historias que nosotros contamos en grado caricaturesco y a veces con cierta ironía. Y este lo vamos a rescatar porque nos lo han pedido muchas de las personas que nos están viendo. Han dicho, oye, a ver si podéis ustedes poner el tema de la comida, cómo será en un futuro. ¿Cómo están ahora mismo los mares, Jesús? ¿Cómo está ahora mismo todo lleno de plásticos y de... Pues tal como vamos, pues... Tenemos que ver cómo va a ser la comida. A poner remedio. ¿Cómo si, ¿tú sabes cómo será la comida en el año 2095? Vamos a verlo. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Bienvenidos al restaurante La Mar de Bueno. ¿En qué le puedo atender? Vamos a ver, señor. Yo vengo buscando productos del mar, ¿eh? Auténticos productos del mar. Señor, aquí le dejo su carta. Pues... Porque ha venido usted al lugar indicado. No le quepa usted duda. O sea, todo del aquí mar lo quiero. La especialidad de este restaurante son productos auténticos del mar. Frescos. No le quepa usted duda. Viene al lugar indicado. Siendo del mar, lo que usted quiera. ¿Qué le parece un surtido combinado especial de la casa? Donde lleva un poquito de todo. Ese que usted ha dicho último, póngamelo por favor. Entonces, marchando una ración XXL de producto del mar. Un surtido. Un surtido, eso es lo que yo quiero. Un surtido del mar, lo que me ponga. Pues aquí tiene usted el surtido que me ha pedido. Un surtido auténtico del mar. Maravilloso, se mete por los ojos. O sea, que esto tiene que estar riquísimo. Ya le digo, este surtido no lo he visto yo en mi vida. Un gran surtido, sí señor. Y todo del mar, que es lo que a mí me gusta. Aquí tiene bolsa de supermercado. Un variado de bolsa de supermercado. También tapones del mar, tapones marinos, que son magníficos. Botellas y garrafas. Todo un auténtico surtido de plástico del mar, de la costa atlántica. Oh, pues entonces esto tiene que estar de maravilla, vamos. Esto tiene que estar riquísimo todo. Porque el surtido es impresionante, vamos. Y además todo del mar, que es lo que yo quiero. Y de bebé, ¿qué me recomienda usted? Ahora le voy a traer algo que le va a sorprender, que es lo de más calidad que tenemos aquí para los clientes distinguidos como es usted. Mío, qué cosas más ricas. Yo no sé de qué cosecha será, pero esto está mal. Mire, le voy a ofrecer la especialidad de la casa, que es Chapapote Gran Reserva 2002 de Bodega del Prestige, de origen de Galicia, origen gallego.
Zapapote Gran Reserva 2002. Le voy a poner, le voy a salir para ver qué le parece, ¿de acuerdo? Este es el Chapapote, ¿no? Chapapote 2002, Gran Reserva. O sea, estamos hablando de... algo muy especial. Reserva y del fondo. Sí, de la bodega Gran Prestige. Ah. ¿Qué le parece? ¡Qué maravilla! ¡Toma! ¡Camarero! ¡Ven usted para acá! ¡Haga usted favor, hombre! ¿Me lo ha llamado usted? ¿Eh? Porque esto me da asco. Esto es un bicho que me reía aquí en el plato. Esto, ¿a cuento de que viene un bicho en el plato? Disculpe. ¿Pero esto qué? Vamos, ¿esto qué? Que me da mi repugnancia y me da a mí hasta... vamos, fatiga. Pues... no devuelvo de milagro. Disculpe, esto... esto es una cigala que a principio de este siglo... se comían en los restaurantes, fíjese en lo que son las cosas, que se comían en los restaurantes. ¿Verdad? Para comerse esto hay que tener estómago por mi madre de mi alma, vamos, yo no sé cómo son capaces de comer estas cosas, no quiero, hombre. Pues disculpe, le voy a retirar. Se lo coma, hombre, pero esto está buenísimo todo, todo, sí. Todo. Ahora, esto es que no hay quien se lo coma, hombre, por Dios. De acuerdo, disculpe, disculpe, no le vamos a cobrar el plato. Para pasar de este más rato que estoy pasando, me voy a tomar esta copa y otra más detrás hasta que termine la botella de Chapapote. ¿Ha visto cómo se come en aquellos años, cómo se va a comer, o cómo se piensa? Porque si seguimos esta línea, hay que pensar en el futuro también, y en nuestros hijos y en nuestros nietos. Pero nosotros ahora estamos en el presente. Y hoy vamos ahora a disfrutar de un establecimiento que está de moda en Jerez. Número uno, en el TripAdvisor. Muy dicho bien, me has quitado la que era mi parte, pero bueno, sí, en el TripAdvisor, el número uno, y con todo merecimiento. Pues como te he quitado la parte esa que tú tenías que decir, que me he saltado y como, pues dilo, por favor, preséntalo tú, si es tan amable, Jesús. Preséntalo, si no te importa. Bueno, pues vamos al trastero. Es una tapería marinera. Pero si os parece, que Manuel nos cuente realmente qué es la tapería. Buenas, soy Manuel Benítez, gerente del trastero Tapas. Pues aquí estamos para enseñaros varias cositas de las que tenemos aquí. Llevamos como un par de añitos aquí en Jerez e intentando de llevar, acercar a nuestro pueblo o a nuestra gran ciudad, pues productos de toda la provincia que tenemos muy a mano e intentando de fusionar el mar con la sierra. Así que, bueno, como ya sabéis, pues estamos en calle Pedro Alonso, con lo que era el antiguo Bar España, un bar muy conocido aquí en Jerez. Y lo hemos transformado un poquitito, en vez de ser un bar de desayunos, pues lo hemos transmitido y lo hemos convertido en un pequeño restaurante con 4 o 5 mesitas, las cuales pues nos dedicamos plenamente a que todos nuestros clientes intenten de irse con la mayor felicidad posible, ¿no? Que es disfrutar de una buena comida. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. Pues nosotros estamos especialistas en el atún. Nosotros trabajamos, nos gusta el atún. Trabajamos el calamar de Potera también, ¿no? De aquí del Cabo de Trafalgar. Pero generalmente nos hemos especializado en la materia fuerte nuestra, es el atún. Lo fusionamos, tenemos un plato muy fusionado que es con Jerez de la Frontera. Yo digo, a este plato le llamo trío de ases, porque utilizamos lo mejor del mar, que es el atún. Utilizamos lo mejor de nuestra sierra, que son las tacarninas, ahora esas recetas parragadas tan jerezanas, ¿no? Como es la nuestra, ¿no? Una combinación muy particular. Una combinación. Y que hay que saber combinarla muy bien, ¿eh? Como siempre se dice, que una imagen vale más que mil palabras. Pues sí, la verdad. ¿Podemos comenzar por aquí? Vamos al lío. Bueno, nos ponemos. Vamos a cortar unos filetillos
En este caso he optado por la cola blanca. ¿De qué? Del atún, ¿eh? Es una carne muy bastante grasienta. ¿Te parece que sube la calidad? El color. El color es una pasada. El color y además como... Y el corte, pues el corte. Ruina. Esto es una ruina porque esto es directamente... ¿Sí? Y tengo la mascarilla, ¿eh? Pero si no... Calidad. Este atún que estamos hablando que esto va para una fusión de esto, una receta esto tradicional. Es para una receta jerezana. Empezamos pues con unas tagarninas. Las tagarninas que también si nuestro compañero puede coger aquí, que son es para auténtica tagarnina. Auténtica tagantina. Receta tradicional. Tradicional de toda la vida. Esparragada de toda la vida. Correcto. Su pan frito, su ajo, su comino. Esto no tiene truco porque cualquier madre, cualquier mujer jerezana, sabe las recetas como son. Aquí no hay truco en el control. Lo vamos a lubricar. Lubricar es añadirle el agua que va a evaporar en toda cocción. En este caso tengo una fusión de hecha con un caldo con la piel del atún. Interesante. Recordamos que estamos en el trastero, ya saben ustedes, siempre desde 8 televisión para el mundo entero. Los fuegos industriales siempre van un poquito más rápido que en casa, pero que en nada vamos a tener ya. Ahora que viene el atún que hemos cortado antes. Simplemente sí. El atuncito que hemos cortado. Se lo colocamos. Esto sí, esto es un pequeño truquillo. Vamos a taparlo para que aproveche todo su vapor y los aromas que desprende el mismo atún al coger la calor. En 2 minutitos, terminado. Pues volvemos en 2 minutos. Volvemos en 2 minutos. Con la magia de la televisión. La magia. Bueno, ya vemos, llevamos un minutito, vemos cómo va cambiando de color. Y esto necesita que el último minuto le demos la vueltecita. Es verdad que ha cambiado el color, colorcito, ¿eh? Ese sabor. Como veis, todavía está crudo por la otra parte. Necesita otro entre 15 y 20 segundos, aprovechando su vapor, para que termine de cocer. Un plato diferente. Mira que hemos comido atún en sitios, ¿eh? Pero no he visto nunca esa fusión de un plato tan jerezano con el atún. Pues ya os conté los 15 segundos que tenemos que darle, simplemente. ¿Ya está? Apagamos. Bueno, pues vamos a entonces a emplatarlo. Vamos a emplatarlo. Venga, pues esto es rápido, venga, segundos. Sí. Y ahí decimos en vivo y en directo, sin trampa ni cartón, desde 8 televisión para el mundo entero. Y aquí hay casi que moverse como el Tetris, ¿eh? Para el programa más gastronómico. Es un Tetris, pero como aquí nos adaptamos a lo que tenemos. Sí, por supuesto. Está claro. Como siempre dicen las mujeres, los mejores venenos son en territos pequeños, ¿no? Pues los mejores seres. Mira, el olor. ¡Qué espectáculo! Fíjate esto. Vamos a ver. Además, vuelvo a destacar la fusión de ambas cosas, que realmente. Porque si el atún es de buen material, pero. Ahora veremos sí. El sabor de eso que es una exquisitez, ¿eh? Sí. Este plato. El atún sí que hay que tenerlo. El único secreto que tiene para mí el atún es cuidarlo, mimarlo. Es un producto que se cuece o se cocina demasiado rápido y simplemente es tener mucho mimo con él. El oro rojo del mar, el oro rojo del mar, y es cierto, ¿eh? Que es un descubrimiento este producto tan nuestro, de tanta calidad, y si lo fusionamos que en un plato tradicional, bien hecho como es este, estamos en la tapería, el trastero, recordamos, es el número uno en la red TripAdvisor. Y recordamos que está en la calle Pedro Alonso, que es importante, esquina con Corredera. Muy bien, de buen no nos falla ningún plato. De buen cocinero. El cliente debe de encontrarse su plato limpio, bueno, como los chorros del oro. Y simplemente con un toquecito de pimentón, que es lo que lleva. Tenemos nuestro plato. Un plato de tres, pues, trío de ases, como yo digo. Lo mejor del mar, lo mejor de la sierra. Y una de las mejores recetas que tenemos en Jerez, como son las tacaninas espárragas. Que se puede disfrutar y degustar, ¿en qué lugar? Pues estamos en el trastero, calle Pedro Alonso, número 4, antiguo bar España. Y pues nada, aquí tenéis vuestra cocina. Podemos seguir disfrutando y saboreando de tu cocina y de tus platos.
Por supuesto. Vamos. Para el sashimi, entonces, se coge la parte de arriba de este tronco de atún. Sí, a mí personalmente me gusta, como ya sabéis, el atún tiene muchísimas hebras. Está del lomo bajo, un cuarto trasero, por decirlo así. Pero toda la parte que nos pega a lo que es a la espina, al tronco, tiene muchísimas menos hebras, con lo cual es un atún muchísimo más suave. Y es un atún, es una carne que se disuelve en boca. Sin nervios, sin nada. Que es la parte de arriba que tú cortas, aquí esa como es la que vamos a ver ahora. La que vamos a ver ahora. Recordamos que estamos en la tabería El Trastero, aquí en Jerez de la Frontera. Es un lugar, Jesús, que posiblemente hemos pasado muchas veces por aquí, sí. Y a lo mejor no nos fijamos ni en el continente, ni siquiera en el contenido. Es verdad, y aquí vale tanto las dos cosas, el continente y el contenido. Y bien Manuel, merece la pena pasar y traspasar la puerta. Manuel, que yo vivo en esta zona, y bueno, mis padres viven en esta zona, y me parece increíble haber pasado tantas veces por aquí y no haber visto nunca un sitio como este. Es que además me parece increíble la comida que estamos probando. ¿Qué nos vas a hacer ahora? Pues mira, os voy a cortar un poquito de atún, os voy a preparar un sashimi, aunque su nombre es asiático, pero vamos a hacer con todos los productos de aquí de la provincia de Cádiz. Como es un buen aceite de aquí, sal nuestra, que tenemos unas salinas perfectas. San Fernando, por ejemplo, de Sanlúcar. Ahí está. Y pues el rey de reyes, como es el atún, ¿no? Que además sabemos que tienes conexión directa con Barbate, que te guardan y te preparan, sí, especialmente sí, el atún, bueno, para ti. La verdad, soy un privilegiado y puedo disponer de un atún excepcional, ¿no? Aquí podemos decir que es una embajada de Barbate, sí, en Jerez. Podemos decir que es embajada de... Sí. Manuel, además... Fíjate la calidad del atún. Trata de ese producto... Fíjate ahora vamos a ver cómo... Pues venga, todo tuyo. Pues vamos a darle. Siempre decimos que en vivo y en directo, sin trampa ni cartón, desde 8 Televisión para el mundo entero, en el programa más gastronómico que se llama Para Comer. La mar de bueno. Fíjate cómo corta. Esto concretamente recordamos que este plato se llama... Sashimi. Pero el atún se sirve crudo. Sin trampa ni cartón. Sin trampa ni cartón. Hombre, lógicamente el atún lo servimos congelado. Ya ha tenido un tratamiento y lo hemos llevado a 70 grados bajo cero para eliminar todo tipo de que pueda el anasaki, como es normal, ¿no? Pero una vez conservado a esa temperatura, se vuelve a bajar a menos 18, que es ya temperatura de conservación, hasta que dedicamos de descongelación para tenerlo en cámaras frigoríficas, ¿no? ¿Qué parte del atún es? Mira, en este caso esto es un lomo bajo. Le estamos cortando para el sashimi una zona que es la más pegada a la espina, que tiene menos hebras. Como ya sabéis, todo el atún es un músculo y está lleno de redes, ¿no? Son hebras de adelante a atrás. Entonces, hay zonas donde tienen más hebras y hay otras zonas, las que más pegadas a la espina, digamos, tienen menos. Es un atún un poquito más seleccionado, por decirlo así. ¿Terminamos entonces el plato? Terminamos el plato. Le ponemos un poquito de sal en escamas. Sí. Le ponemos... Aceite, ¿vale? Fíjate, en casa están viendo ahora los amigos espectadores de 8. Están viendo que un plato aparentemente sencillo, pero de una calidad excepcional. La calidad del atún, además, como... De tres pimientas. Y listo. Pues bueno, vamos a continuar con otro plato, como el que tenemos aquí. Y vamos a hacer un tartar. Tartar de atún. Pero no cualquier tartar. No cualquier tartar. Es un tartar muy especial y muy personal. Pues sí, es un tartar muy personal, porque lo que se espera en un plato asiático te lo vas a encontrar con unos sabores europeos y muy cómodos a nuestros paladares. Pues explícanos. Pues nada, empezamos. Vamos a picar el atún. ¿Qué te parece la calidad, Jesús? El atún, el color es excepcional, la calidad es excepcional. Mira el brillo que tiene el atún, ¿vale? Es que eso lo dice absolutamente todo. Esto que estoy haciendo ahora mismo para vosotros, pues lo que se le hace para toda nuestra clientela. Nosotros todos los platos se cortan directamente cuando se va a ponerse y hacérselo a nuestros clientes. Es una
un estilo de vanguardia que lo llevamos a cabo. Es muy importante. Sí, nos gusta, a nosotros nos gusta que... Y además queremos encontrar también la máxima calidad. Queremos mostrarles, que así nos lo has hecho tú ver, que quería mostrar que con qué materia prima trabajas, cómo se corta, porque podíamos haberlo visto ya prácticamente ya cortado el atún, pero tú has querido que se viera cómo se corta, sí, para que se vea, bueno, pues un poco la facilidad de la calidad del producto. Que se vea la, y además que se vea exactamente cómo es el plato, cómo va presentado, y que lo haga en vivo directo, ¿no? Sí, como sí, decimos sí, nosotros sí, siempre, ¿no? Y te falta decir, y sin trampa ni cartón. Y sin trampa ni cartón, por supuesto. Simplemente le ponemos un toquecito de sal, muy ligero. Nosotros maderamos con una salsa tártara, o prácticamente como una salsa tártara, que nos das... A tu estilo. A mi estilo, siempre a mi estilo. Tengo la... Marca la diferencia en el tártaro. Vamos a ir viendo. Pa' comer la mar de bueno es el programa más gastronómico del panorama nacional, desde la televisión, también más culinaria. 8 Televisión. La televisión 8. Que nos enamora. Que sí, Jesús, y además con estos platos que estamos mostrando y este establecimiento, no es para menos. Disfrutando muchísimo de los platos que nos está preparando el bueno de Manuel. Que los amigos espectadores lo van a saborear en casa simbólicamente, y tú lo vas a saborear aquí, personalmente. Este más se te ve en la cara. Te veo la cara, como se te está poniendo la cara, esa cara. Mira la saliva ya, como se va a doblar. Se está viendo poquito. Que se te está notando un poco ya. Pues entonces vamos a ir al montaje. Pues esto prácticamente, con muy poquito tiempo de madiraje, esto no es un tataki al cual pues nos debemos de tenerlo unas 24 horas. Esto es una cosa que no podemos perder el sabor y la frescura de lo crudo, ¿no? Hemos cenado, pero no pasa nada, porque recenemos otra vez, ¿eh? Recenemos, hemos cenado, pero no pasa nada. Nunca mejor dicho, recenado para tomar delicatessen. Además, vuelvo a ver, como hemos dicho antes, la calidad del producto que está presentando. Es un formato diferente al que estamos acostumbrados a ver el tartar, pero bueno, totalmente recomendable. Sí. ¿Terminamos? Y lo vamos a terminar con un poquito de guacamole, que nosotros lo ponemos aparte. Realmente, Manuel, estoy seguro que será también hecho por ti. Por supuesto. pero lo dudas, tienes que decirle. Y lo dudas, Jesús. Bueno, por supuesto. Vas a dudar. No, porque, y lo dudas. Bueno, pero bueno, para matizarlo, para puntillear, como yo digo. Sí. Terminamos. Pues nada, pues aquí tenéis el tartar que ponemos a vuestra disposición para todos los amantes, desde el trastero. Pues Manuel Benítez y mi compañero Nono, que lo va a servir en barra y en mesa, pues aquí está. Un lugar muy acogedor el que tenéis aquí. Pues sí, intentamos que sea... Que procuráis que os llamen por teléfono antes. Sí, nosotros nos dedicamos totalmente a las reservas, porque al tener un habitáculo tan pequeño, disponemos de 4 mesas. Pero guardando mucho lo que es la distancia social, sí, eso es primerísimo. Nosotros, desde que terminamos el confinamiento, tenemos la misma dirección de mesas. Lo llevamos súper a rajatabla, porque si miramos por la salud de nuestros clientes, lógicamente yo también voy a dormir todos los días a casa, y entonces tenemos que cuidarnos unos a otros. Es la única manera de poder seguir adelante. ¿Qué teléfono es el que se puede llamar para hacer la reserva? Pues la reserva las tenemos al 610-66-22-21. Bueno, vamos a volver a repetirlo. Así nuestro compañero Carlos, que es nuestro realizador, y que le mandamos un abrazo siempre por la paciencia que tiene con nosotros. Gracias, igual que también a nuestro compañero Remo, que está también ahí detrás de la cámara, siempre a pie de cañón. Hemos hecho este pequeño tiempo para que ustedes hayan cogido mejor su móvil y tomen ustedes nota, porque antes decía papel y bolígrafo, ahora se dice cojan ustedes el móvil. Y repetimos, y además nuestro compañero Carlos va a poner también ahora mismo el número. Pues repetimos, 610-66-22-21. Pero si alguien viene despistadillo y pasa, vosotros también lo atendéis siempre que haya mesa, ¿no? Siempre que haya mesa, por supuesto. Pues bueno, pues nos vamos al último plato, ¿no? Vamos a darle caña a este calamar. De aquí, de este estrecho de Gibraltar que tenemos aquí. Y vamos a hacer como lluvia de estrella. Ahora me lo llevo. Y ahora vuelvo. Pues ya estamos aquí. Dale. Esto es... Oh,
de esto desprende gloria. Familia. Vamos a ver allá, esto ha sido visto y no visto, la magia de la televisión, te has dado cuenta, ¿eh? Pues bueno, pues aquí tenemos ya nuestra presentación de nuestro calamar de potera, la plancha. Para el que no conozca, de potera significa de pesca artesanal, que se capturan uno a uno, para que no sufra estrés, y eso es lo que nos da textura y aroma. En este caso, pues la tenemos con un baño de una mayonesa de pimiento de piquillo, con unas semillas de amapola, de calabaza y de girasol. Le hemos dado un toquecito de aceite ajiverde con aceite de semilla de aquí de la provincia. Tenemos un toquecito de un pastelero que me está haciendo un poquito de pan de queso, aromatizado en queso, con un toquecito de alioli muy suave. Eso hace un contraste de sabores, algo diferente que, como ya sabemos, pues esto es el trastero, ¿no? Vamos a trastear aquí en el trastero. Un establecimiento número uno en Trig Abaixo, con un vino número uno como es el Tierra Blanca. Fíjate qué fusión. Y además tan un número merecidísimo. Merecidísimo. Podemos decir que aquí hay sabores de ensueño. Que enamoran y que enamoran y que sorprenden, y que como decía al principio. Porque Manuel es artesano de lo bueno. ¿Alguna cosa más que quieras puntualizar? Pues yo darle muchísimas gracias a todos nuestros clientes y televidentes que nos están viendo, ¿no? Que tantos seguidores y tanta fuerza pues está haciendo de vuestra labor de enseñar los platos que se cocinan en esta bonita ciudad, ¿no? Y concretamente aquí podemos saborear estos platos que tú nos has mostrado en una tapería, siempre decimos de las que recomendaremos toda la vida. Una tapería que se llama El Trastero Tapas. Se encuentra en la calle Pedro Alonso, número 4, en Jerez de la Frontera. Importante, que es un sitio, una taberna marinera, pequeñita, y que recomendamos que reservéis mesa. Un establecimiento para venir sin prisas. Y antes de irnos a publicidad, queremos dedicarle el programa a una persona muy especial que se llama Ignacio. Y te dejo a ti todos los honores, que yo sé que es una persona cercana a ti. Muy cercana, y al que con cariño le dedico el programa de hoy, que me alegro que estés en casa, y que con todo nuestro cariño va por ti, Ignacio. Este programa va por ti. Un abrazo de parte de todo el equipo que conforma Pa' Comer la Mar de Bueno, que nos alegramos mucho de que hayas salido de esta y que seas un ejemplo a seguir por ello. Me alegro, y ahora, Ignacio, un besito muy fuerte. Y ahora, en el horizonte, fíjate, mira al final. ¡Ah! ¡El tren! Llevando Tierra Blanca. Cargado de Tierra Blanca. Míralo. Vamos a verlo.